Hola, 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 ¿cómo andamos por ahí del otro lado, mis queridos podcasteros virtuales? Este es otro episodio de Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com, en el que hablamos del marketing 2.0, marketing digital, online, inbound de contenidos, marketing de la nueva economía, marketing de la red, de internet, de la World Wide Web, de la telaraña. Marketing de lo que ustedes quieran, siempre un poquito le metemos de marketing tradicional porque es el marketing que tomamos como base y lo aggiornamos a este nuevo mundo, a esta nueva economía que nos abre oportunidades paso a paso y que tenemos que aprovechar con estas herramientas que nos brinda este maravilloso mundo del marketing digital. Episodio 64 de Marketing Turcini, jueves 19 de abril de 2018. Hoy vamos a hablar otra vez un poquito de Bob el Constructor, ¿se acuerdan? De la estructura de una web. Vamos a ir tocando, ya tocamos un par de temas, vamos a repasarlos y vamos a tocar uno nuevo para ir conformando la mejor manera de estructurar nuestra web para que posicione mejor, para que sea atractiva, para que los visitantes se queden, compren y nuestro negocio online se dispare como un cohete, diría un amigo mío. ¡Pum para arriba! Bueno, ya saben que Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com. Somos una empresa de consultores en marketing digital que tenemos todo lo que tiene que ver con comunicación, diseño, diseño publicitario, diseño web. Tenemos también fotografía, tenemos video, tenemos por supuesto todo lo que es infraestructura con hosting, hosting compartido, hosting dedicado, hosting grandes plataformas escalables. Tenemos desarrollo en plataformas de gestión de contenidos como WordPress, Joomla, Drupal. Y también en algunas plataformas de e-commerce como PrestaShop y algunas más, también podemos desarrollar para ustedes cualquier proyecto a medida que nos pidan. Por supuesto que tenemos todo lo que tiene que ver con marketing digital. En ello tenemos estos conceptos que estamos desarrollando acá, estrategias, tácticas, técnicas, trucos, todo lo que ustedes necesiten para lanzar, para crear, para crecer y monetizar su proyecto online, su negocio online. Tienen que contactarnos allí en turcinimedia.com/contactar. Hay un hermoso formulario en el que nos cuentan cuál es su proyecto, cuál es su necesidad o simplemente si quieren aparecer aquí en el podcast para difundir su proyecto online, para darle publicidad y contarnos cómo les va y qué técnicas han aplicado. O si necesitan hacer alguna pregunta o proponer algún tema para el podcast, ahí estamos para ustedes y van a ser bienvenidos. Y bueno, Bob el Constructor es el tema de hoy. Segundo episodio, el regreso de Bob. Bob esta vez se pone el casco y se ocupa de, digamos, de la parte de adentro, del dulce de leche, del relleno de la web, de lo más importante. Ya vimos el header o encabezado el jueves pasado junto con el menú de navegación. Y el jueves que viene vamos a terminar las cinco partes principales de la web viendo la sidebar, que es la barra lateral, y el footer o pie de página. Pero hoy nos ocupamos del contenido principal de la web. ¿Y a qué nos referimos con el contenido principal de la web? Bueno, es esa porción de la web que es la columna más ancha, la que ocupa el 60, 70, 80% o hasta a veces el 100% del ancho de la pantalla y es donde, depende si tiene sidebar o no, la tendencia de la sidebar es a su desaparición. Ahora cada vez se usa menos poner sidebar. Es ahí donde va el contenido principal de la web. El dulce de leche, el relleno, lo más importante, el rey, el contenido. Esto de la sidebar y si la columna está ancha, ocupa el 60, el 70, el 80 o el 100, está muy relacionado con las tendencias de diseños actuales en la que se usa un diseño más minimalista o un diseño más visual. Más impactante. Por ejemplo, se usa mucho lo que se llama parallax, que son esas web que ustedes entran y cuando van scrolleando para abajo van como apareciendo de fondo fotos de gran tamaño y hace un efecto como de movimiento de tres dimensiones, un efecto raro que queda bastante bien. Personalmente o en turcinimedia.com no recomendamos este tipo de tema o de plantilla, porque los parallax llevan muchas fotos muy pesadas y se cargan el rendimiento de la página web. Pero igual la tendencia es a que el contenido principal ocupe
ya no solo una columna ancha con una sidebar, sino que muchas veces ocupa el 100% con estas tendencias de diseño nuevo que se están usando. Hay que tener en cuenta qué contenido vamos a poner, porque a veces el contenido puede ser o demasiado ancho o demasiado estrecho. Y para jugar con esto tenemos que jugar también con la tipografía. La tipografía, el tamaño del cuerpo de la tipografía, el espacio entre caracteres, el espacio entre palabras. Hay que ir viendo cómo queda para que no quede, sea agradable de ver, no quede desubicado, no quede chocante, quede armonioso, quede de una manera equilibrada. Así que hay que ir jugando con esto para, depende si tenemos sidebar o no, este contenido hacerlo discurrir de una manera armoniosa por la web. ¿Qué tenemos en segundo lugar que tener en cuenta en esta parte de la estructura de la web del contenido principal? La paleta de colores. Importantísimo. Que sea una paleta agradable, por favor. No, por favor, no pongan azul, texto en azul, con fondo verde fluo, amarillo furioso. Nada, tiene que ser tranqui, relajado. Grises, negro sobre blanco, algún tono pastel, algún sepia. Tiene que ser algo apetecible de leer, algo agradable, algo que no choque, algo que genere armonía, algo que invite a consumirlo, a leerlo. La gente de por sí no lee. Ya les dije en algunos otros episodios del podcast que la gente no lee. Encima, si ustedes se lo dificultan poniéndole una paleta de colores totalmente desagradable, totalmente chocante, peor, no van a leer un corno. Tercer tema que hay que tener muy en cuenta dentro del contenido principal, todo el tema de los espaciados, todo el tema del CSS, todo lo que tiene que ver con padding, padding es el espacio entre las letras y otro contenido, el margin, el espaciado entre letras, el espaciado entre palabras, el interlineado, bueno, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para que sea agradable. No, nada de tener dos cosos pegados, dos líneas pegadas que no se puede leer nada y que uno se saca los ojos para tratar de entender lo que dice. Tiene que ser agradable, fluido, tiene que discurrir, tiene que tener equilibrio, armonía y por supuesto respetar en toda la web. Esto que hacemos, si el interlineado es de una manera en la página principal, en el resto de las páginas también tiene que ser armonioso. Ojo con esto porque muchas veces en WordPress y en algunos otros gestores de contenido, uno genera contenido en Word, por ejemplo, y después quiere cortar y pegar directamente en el procesador de texto de WordPress o de algún otro gestor de contenido. Y se lleva puesto el formato de Word a WordPress y después queda horrible, queda con un formato raro, queda todo desubicado, no nos coincide nada. Esto es porque tenemos que pegar como solo texto o tenemos que, vieron en WordPress que tenemos el procesador de texto, hay un editor visual y un editor HTML. Lo que les conviene si copian contenidos desde WordPress es copiar todo el contenido desde WordPress de texto, pegarlo en el modo HTML, así se les va a pegar solo el texto y después recién formatearlo en el modo visual dentro de WordPress. Tengan cuidado con esto, con llevar arrastrando este formato desde el Word o desde cualquier otra fuente de texto, de procesador de texto, hacia su WordPress porque le puede quedar el contenido de la web todo descuajeringado. Cuarto tema importante, la tipografía. La tipografía también tiene que ser clara, tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla. No le pongamos para todo un post una letra tipo cursiva. Ya las letras de computadora se inventaron porque la letra cursiva era difícil de leer. Y nosotros vamos a hacer un post poniéndole todo letra cursiva para que la gente se aburra y se vaya la miércoles. La letra tiene que ser clara, sin florituras. Ya sé que ahora existen millones de tipografías, que existen Google Fonts, que lo tientan a uno a meterle un montón de cosas extrañas, pero no, traten de que sea sin floritura, letra sans, sin palo, y como máximo que sean dos o tres tipografías para la web. Lo aconsejable es dos, uno para el tema de los títulos,
y otro para el tema del texto, del contenido en sí. No abusen de esto porque arruina la UX, UI, ya saben, los expedientes secretos UX, UI, User Experience, User Interface, y queda horrible. Otro tema, el tamaño. El tamaño, que no sea un 10, que no sea un 9, un 8, por favor, no les hagan sacar los ojos a la gente. Mínimo, pero mínimo, mínimo, un 12. Y un 14 estaría bien, pero siempre tiene que ir en armonía con todo el diseño, con todo lo que estamos haciendo para que ese contenido sea consumible, sea agradable, no choque, sea armonioso, sea apetecible de ver y de consumir. 5. En esta sección de contenido de la estructura web, no va nada que no sea contenido. No van anuncios, no van banners. Traten de respetar nada más que el contenido, que es la parte principal de su web, y no lo ensucien con ninguna otra cosa que no tenga que ver con el contenido principal. Punto 6. Las tendencias, la moda. Como en todo, la moda va, viene, a veces se usa una cosa, después de 30 años se vuelve a usar lo mismo, pero ustedes tienen que estar atentos en su web, no es para cambiarla todos los días, pero tienen que ir siguiendo las tendencias. Porque si no, si alguien entra en una web que no está, dice, capaz está perfectamente diseñada y la estructura está perfecto y es liviana y es rápida y todo lo que ustedes quieran, pero si no coincide con las tendencias de diseño actuales, con la tendencia de la moda, la gente va a pensar que esa web está obsoleta, que es vieja, que es antigua, que está dejada, que no funciona. Así que péguense una vueltita por las tendencias de diseño web y vayan ayornando su página a estas tendencias. Actualmente se usa lo que se llama el flat design, que sería un diseño plano, un diseño limpio, sencillo, claro, casi minimalista, diría yo. Así que quizás dentro de 5 años se use un estilo barroco para las web, pero bueno, por el momento no, y es así, y por lo tanto les conviene ir ayornando su web a las tendencias de diseño. Esto, bueno, como en todas las cosas, el contenido es el rey, pero con el diseño ayudamos a hacer conocer a ese rey que es el contenido de nuestra web. El próximo jueves vamos a terminar con estas 5 partes de la estructura de una web. Vamos a terminar con la sidebar, que ya vimos que se está dejando de usar, pero vamos a contar algunos truquitos para que ayuden a convertir a su web. Y vamos a ver por último el footer o pie de página. Y con esto vamos a cerrar este ciclo de Bob el Constructor, que nos enseña cómo diseñar y estructurar nuestra web de la mejor manera para que convierta, para que atraiga, para que sea agradable, para que retenga a los clientes y para que sea un éxito en nuestro negocio online. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos podcasters digitales. Si nos están escuchando en iTunes, les pedimos una valoración de 5 estrellas para que este podcast se posicione en los primeros lugares y podamos esparcir el evangelio del marketing digital a todo el mundo. Si nos están escuchando en ebooks o en alguna otra plataforma de podcast de Android, también sus valoraciones, corazoncitos, devoluciones, comentarios. Estamos en YouTube, en el canal Marketing to Cine. Suscríbanse, pongan deditos para arriba, pulgares para arriba, compartan los videos. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Stitcher, estamos en Sambler, estamos en Spreaker, estamos en iHeart, vamos a estar en Spotify ahora, sí señor, atenta a la gente que escucha Spotify, porque va a estar el podcast de Marketing Turcini ahí subido en Spotify para que puedan escuchar toda esta inyección de conocimiento digital. Así que búsquennos, busquen en la cajita mágica de Google turcinimedia.com, busquen en la cajita mágica de Google Marketing Turcini y el que busca encuentra, nos van a encontrar. Esto ha sido todo por hoy, señoras y señores, ya saben, turcinimedia.com/contactar, ahí pueden enviar sus preguntas, sus propuestas, pueden enviar su proyecto digital para que los difundamos, para que le hagamos una nota, o simplemente teorías conspirativas, sobornos o cualquier cosa que quieran expresar, tienen un hermoso formulario para contactar. Los esperamos mañana, esto ha sido todo por hoy, como decía el gran Tato Bores, vermú con papas fritas y good show. Nos vemos mañana. Chau, chau.